Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Todo Teoría. Esta es la primera sesión de materiales auxiliares para un curso que estoy impartiendo en la Universidad Rosario Castellanos, que se llama Matemáticas. Simplemente es un curso de introducción al cálculo, ¿no? Entonces, la carrera en la que trabajo en esa universidad, que es una universidad pública, creada por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México, la carrera se llama Economía y Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces es un poco pensando en un curso de rudimentos de cálculo para economía, pero no es exactamente economía como tal, sino una carrera sobre desarrollo sostenible. Entonces tiene un componente económico, pero también tiene un componente de ecología, ¿no? Tiene un componente fuerte ahí de sociología, ¿no? Y entonces, como que hay que poder manejar las matemáticas útiles para el tipo de problemas que le interesan a la carrera. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los animales? Polinizadores, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la gestión del agua? ¿Qué pasa con la gestión de la basura? El cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos temas, pues sí requieren de un armamento matemático y computacional que no es poco, ¿no? Sin embargo, el curso que estoy dando es más bien introductorio a los conceptos y herramientas del cálculo diferencial. Vamos a ir un poquito más lejos en esto. Y además, estas no son propiamente las sesiones que estamos, no estamos espejeando las sesiones que estamos dando, sino que estos son materiales de apoyo, ¿no? Entonces, dicho eso, esta es la primera sesión de introducción al cálculo para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos. Vámonos al pizarrón y empecemos a hablar un poco. Esta vez vamos a hablar sobre funciones, continuidad y otras propiedades de las funciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el concepto de función. Entonces, vamos a suponer. Les comento primero. En muchos libros, digamos, pensados como para economistas o como para ciencias sociales, se avientan este dibujito, ¿no? Dicen, una función le das de comer objetos y te arrojan otro objeto que se va a llamar f de algo, ¿no? Generalmente son números y ya, ¿no? El problema es que este esquema alimenta una idea como de caja negra, ¿no? Nuestra función es una caja negra que come números y vomita números, ¿no? Que a veces come conjuntos y vomita números, que a veces come vectores y vomita vectores o números o conjuntos, ¿no? Lo que sea. Pero
no nos da una idea de conceptualmente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a omitir esa alegoría. En lugar de eso, vamos a hablar de conjuntos de colecciones de cosas, ¿no? Entonces, vamos a decir que una relación es una colección de parejas de objetos, ¿no? O de elementos de conjuntos. Decir una cosa del estilo, si yo tengo un conjunto de ¿qué serán? Números hasta n, y tengo un conjunto números naturales, ¿no? Y tengo un conjunto de colores, digamos el guinda, el azul y el anaranjado. Entonces, una relación entre esos podría ser la que le asigna del 1 hasta el n tercios, ¿no? Al guinda, ¿no? Luego, el 2 con el guinda. Y así hasta n sobre 3 con el guinda, ¿no? Luego, a partir del n sobre 3, digamos del n sobre 3 más 1, lo vamos a emparejar con el azul hasta el 2n sobre 3, hasta que lleguemos al n, ¿no? Entonces el 2n sobre 3 más 1 con el anaranjado hasta el n anaranjado. Esta es una relación, ¿no? Que podríamos pensarla como que tuvimos n votantes en una casilla y fue tan robótica la cosa que pudimos contar los votos por el partido guinda, por el azul, por el anaranjado, ¿no? Es una relación. Siempre podemos pensar una relación como una lista donde emparejamos algún elemento de un conjunto con algún elemento de otro conjunto, ¿no? Ahora, hay tipos de relaciones que vamos a llamar funciones. Entonces, una función es una relación, digamos, entre elementos de la forma cualquier cosa y elementos que vamos a expresar en términos de esta cosa de aquí, ¿no? ¿Qué particularidad va a tener esto? Que si yo tengo dos elementos distintos, digamos, la relación va a tomar del lado izquierdo, digamos, en un conjunto que le vamos a llamar el dominio de la F, y los valores de la F van a habitar otro conjunto que vamos a llamarle la imagen de la F, ¿no? En el caso de las funciones que vamos a estar hablando, también en algunos libros le llaman Y a esta cosa de aquí,
para que tengas X y Y y puedas relacionarlo con el dibujo de el plano con dos coordenadas, con un eje en X y un eje en Y. Y usualmente este dominio pues es un subconjunto de todos los números reales y este también, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a esta Y para decir que de veras la F es una función? Vamos a pedir que si si f de x es distinto de f de y, entonces si tenemos dos elementos x1 y x2 en el dominio y estos son iguales, entonces debe ocurrir que el aplicarle las funciones también sean iguales. Otra forma de decirlo es que si las funciones donde lo estamos aplicando son distintas, entonces los puntos estos deben ser distintos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que los elementos, digamos que este es el dominio de F, es una bolsita con objetos, tenemos nuestra función F, que es una relación entre esos dos objetos, entre esos dos conjuntos. Lo que estamos diciendo es que cada uno de estos le corresponde uno de estos. Dos podrían estar relacionados con el mismo, pero estos no pueden estar relacionados con el mismo de este lado. Es decir, esta es función. Si tengo, por ejemplo, dos distintos con dos distintos, es decir, este con este, sí son función. Y no es función, por ejemplo, si yo tengo dos aquí relacionado con este, ¿no? Entonces, al revés, dos aquí relacionados con un mismo. Entonces, los elementos del dominio tienen un único elemento asociado al que le llamamos imagen de ese elemento bajo la función f, ¿no? Entonces, tenemos características distintas de las funciones que vamos a escribir ahorita, ¿no? Vamos a decir que una función es monótona. Vamos a decir que es creciente. Si x1 menor que x2 nos dice que f de x1 es menor que f de x2. ¿No? Vamos a decir que f es decreciente si pasa al revés, ¿no? Tengo un elemento menor que el otro y entonces f de x2 fuera más chiquito que f de x1, ¿no? Van como en orden inverso. Vamos a decir que f es no creciente.
si cuando tengo x menor que x2, entonces f de x2 es menor o igual que f de x1, ¿no? Podría ser el mismo valor en las dos. Y es no decreciente. Si los valores son menores o iguales. Menor o igual que f de x2. Vamos a llamarle constantes. Si f de x1 es igual a f de x2. Para todas las x's, ¿no? Ahora, ¿eso es función? Sí, sí es función, ¿no? Porque cada una de las x's is tiene asociado un único valor que podríamos llamarle c de constante, ¿no? No hay ninguna objeción ahí. El problema es si una de estas tuviera dos valores del cual proviene, ¿no? Ok. Ahora, eso es en cuanto a lo que podríamos llamar orden, ¿no? El orden de los números se respeta o no se respeta en las funciones, ¿no? Hay otra característica que es la de ser inyectiva o sobreyectiva. Entonces, vamos a decir que f... La propiedad es inyectividad. Entonces f es inyectiva. Y la idea es al revés. Si yo tengo f de x1 igual a f de x2. No es cierto. ¿Cómo está la cosa? Sí, f de x1 igual a f de x2. Lo que debe ocurrir es que x1 sea igual a x2. O al revés, si x1 es distinto de x2, entonces las funciones deben ser, o las imágenes bajo la función, más bien, deben ser distintas, ¿no? A esta de aquí vamos a decir que es una función 1 a 1. A cada uno del dominio le corresponde también un único a uno de la imagen le corresponde uno del dominio, exactamente uno. Y vamos a decir que es sobreyectiva. Si para cualquier X, no, al revés, para cualquier Y en la imagen de F existe. X en el dominio con f de x igual a y, ¿no? Ejemplos de estas dos, la función f de x igual a 4 por x es inyectiva. La función f de x igual a 6x cúbica también es inyectiva. No podemos decir si yo tomo 6x1 cúbica igual a 6x2 cúbica. Con este es más trivial, ¿no? Pero si esto pasa, pues puedo cancelar el número 6. Me queda que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Puedo sacar raíz cúbica de ambos lados. Y tengo que x1 es igual a x2, ¿no? Entonces, eso ya me garantiza que es inyectiva. Y de este lado, pues tenemos... Por ejemplo, cualquiera de estas también es, la 6x cúbica es sobreyectiva. Pero una que, por ejemplo, que no sea inyectiva.
g de x igual a x cuadrada no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si x1 cuadrado es igual a x2 cuadrado, eso no me garantiza que x1 sea igual a x2. Lo que sí puedo decir es que x1 puede ser x2 o menos x2, ¿no? Salvo que x1 sea 0, ¿no? La función, por ejemplo, y estas pues son sobreyectivas en el sentido de que van, toman números reales y el resultado es un número real, ¿no? Entonces todos los reales tienen asociado a un cuadrado, un cubo, una, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, la función raíz cuadrada de x no está definida. En todo R, así que no es sobreyectiva en R, pero sí lo es en los reales positivos, ¿no? Los números a partir del cero. Si sí, tenemos que la función es sobreyectiva, ¿no? Entonces, vamos a decir que una función f es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, el ejemplo ya dimos, cualquiera de la familia de la x al cubo es biyectiva, ¿no? En los reales positivos, la raíz cuadrada es biyectiva. De hecho, en los reales positivos podemos ver que h de x, bueno, eso ahorita lo vemos. Ahora, las funciones biyectivas tienen algo especial. Pero para ver eso algo especial vamos a hablar sobre operaciones de funciones. Entonces, la función suma la vamos a definir como por el efecto que tienen sobre los objetos en el dominio, y simplemente sumar lo que vale en la g y lo que vale en la h, ¿no? Lo mismo para la diferencia, ¿no? Podemos hacer también un producto de funciones, ¿no? Que es una cosa de este estilo. También con el recíproco multiplicativo, ¿no? Siempre que la h no sea nula. No sea una constante cero, pues. Ahora, hay una operación de funciones que vamos a llamarle la composición. Y esta consiste en aplicarle a g lo que obtengamos de aplicar h en el valor x, ¿no? Esta la podemos leer como g seguida de h o como g compuesta con h. Se puede ver que si la función f es una biyección,
Entonces, existe f a la menos 1, que va a ser la función inversa. Tal que f a la menos 1 va de la imagen de f al dominio de la f, va al revés, ¿no? Y f seguida de f inversa aplicado a x es igual a x, y esto también es igual a f inversa seguida de la f aplicada a la x, ¿no? Entonces, y eso solo pasa con las funciones, solo lo podemos garantizar con las funciones biyectivas, y eso es porque justamente pensando en estos diagramas con bolsitas, una función biyectiva, pues es como el caso donde son parejas únicas, ¿no? No hay elementos repetidos de ninguno de los dos lados, esa es una función biyectiva. Entonces, si tú tienes una forma de asociar al x1 con un elemento y1 y al x2 con un único elemento y2, entonces el y2 puedes mandarlo al x2 y el y1 al x1, ¿no? Eso. O sea, la f va de aquí para acá y la f inversa va de regreso. Ejemplos de eso. En los reales positivos tenemos x cuadrado con la raíz cuadrada de x, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la función ax más b con a f de x igual a x más b. A y b números reales. La inversa la podemos construir, ¿no? Tenemos a x más b igual a y, y entonces podemos escribir a x como 1 sobre a por y menos b, ¿no? Ahora x está en función de y, ¿no? Entonces f inversa de y es 1 menos a por y menos b, suponiendo que a es distinto de 0. Vimos en el antes de que empezaran las clases la función exponencial y la función logaritmo. Entonces esas son también inversas, ¿no? El logaritmo natural de e a la x pues es x. Y la exponencial del logaritmo de x es x también, ¿no? Entonces es el mismo valor y es la función identidad, ¿no? La característica es que f inversa compuesta con f es la función identidad. La identidad es la que manda a cualquier x en la misma x, ¿no? Bueno. Entonces, ahí están algunas características de funciones. Y bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí. Y la próxima vez vamos a ver funciones continuas. Y necesitamos revisar un poco de límites y sucesiones. Entonces, hoy lo vamos a dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.